Perú ganó 2-0 a Australia en el último partido, en la ronda de primera fase del Mundial de Rusia. Y si bien todos estamos contentos con la victoria y sentimos que Perú ha tenido un papel muy digno en este Mundial, es el momento de hacer cálculos y cuentas. Yo creo que Perú ha ganado mucho en este Mundial. Aunque los resultados digan lo contrario, se notó hoy día en la cancha un Perú totalmente distinto al que jugó con Dinamarca. Más consciente de lo que quiere, más claro de lo que tiene que hacer, con jugadores que superaron la presión de debutar en un mundial con muchas expectativas, como había dicho yo antes del torneo. Me gustó el trabajo de Advíncula, me gustó el trabajo de Paolo Guerrero, de Carrillo, más allá de los goles. Creo que tienen una buena oportunidad de convertirse en una buena selección para el futuro y que este es el primer paso en la construcción de esa selección. Las grandes equipos no se construyen de la noche a la mañana. El equipo chileno, por ejemplo, que conozco bien por mi nacionalidad, que ganó la Copa América en 2015-2016, comenzó a trabajar en 2009, en 2008. Es decir, son muchos años antes de que se logre tener un buen equipo y ustedes tienen que afrontar la renovación de figuras como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, que no estarán muchos años más en la selección. Este es el momento de trabajar. Ojalá puedan seguir con Ricardo Gareca, que seguro va a tener muy buenas ofertas para partir. Si logran darle una continuidad al estilo y logran darle una continuidad al trabajo que están haciendo, pueden avanzar mucho. Creo que Perú ha ganado en táctica y ha ganado en entendimiento de qué es lo que necesita para competir al más alto nivel. Me dio gusto ver en declaraciones a los distintos jugadores hoy día diciendo que es importante que los peruanos salgan a jugar más al extranjero y tengan roce en ligas más competitivas, como decía André Carrillo. Es exactamente lo que necesitan. Y creo que esta buena actuación en el Mundial, más allá de los resultados, puede darle espacio a que más jugadores peruanos salgan de Perú, intenten ganar experiencia afuera y ser una puerta a la selección. Creo que con todo ha sido un buen mundial para Perú, ha sido un mundial más que digno, y hoy día el penal perdido por Cristian Cueva ante Dinamarca duele más que nunca. Pero más allá de un resultado, creo que la forma de jugar de Perú demostró que están en el camino correcto y que si siguen trabajando de la misma manera van a lograr mucho éxito en el futuro. Suerte amigos, y yo seguiré viéndolo por televisión.